Mis Boleros, el reality. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Lechuga, jefe de prensa del Club Venados de Mazatlán. Mis inicios, los orígenes de Jorge Luis Lechuga en el béisbol se remontan a principios del año 2000, cuando comienzo a trabajar en un medio de comunicación en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ahí comenzamos en la cobertura del béisbol. En específico, en ese año eran los Algodoneros de Unión Laguna, que ahora se han convertido en el equipo de los Vaqueros Laguna. Estuve por espacio de 2-3 años narrando juegos de televisión. Posteriormente viene una invitación, la cual pues siempre estaré enormemente agradecido, por parte de la familia Ley, en donde me invitan a trabajar como uno de los cronistas en radio para el equipo de los Zaraperos de Saltillo en su momento y los Tomateros de Culiacán. Fue una experiencia sin duda alguna extraordinaria, ha sido una experiencia maravillosa eso de haber empezado ahí mi carrera prácticamente en el béisbol organizado. Posteriormente, ya en la jefatura de prensa viene una situación interesante porque me invitan a trabajar los Vaqueros Laguna en el año de 2010. Voy a trabajar con el equipo de los Vaqueros Laguna. Estuve por ahí participando con ellos, pero ya no como cronista, sino estuve trabajando como jefe de prensa. Ahí se dieron las primeras oportunidades en la jefatura de prensa del club Vaqueros Laguna. Para el año 2010, tengo la fortuna de ser contratado por el equipo de los Vaqueros Laguna, el equipo de mi ciudad natal. En una nueva etapa, ¿no?, en mi carrera profesional, viene una invitación para ser jefe de prensa por primera vez en este medio, ¿no?, en el béisbol. Y fue muy interesante, además muy gratificante para mí, porque pudimos desarrollar varios proyectos con los cuales fueron avanzando. No había muchos equipos en esa época con jefatura de prensa. No quiero decir que fui uno de los pioneros en esto, porque ya había equipos que tenían jefe de prensa, pero sí fui uno de los primeros que empezaba en el béisbol de verano. Equipos como Saltillo, como Culiacán, ellos ya tenían jefatura de prensa y además muy buen nivel, o como los Diablos Rojos del México, los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Verano. Acá en el Pacífico, Naranjeros de Hermosillo ya tenían ese departamento, pero fueron creándose poco a poco, ¿no? Es de lo que me siento muy satisfecho, porque se fueron creando más espacios, ¿no?, en este tipo de trabajos para el béisbol organizado. Entonces, en el 2010 viene esta etapa, pues, con el equipo de los Vaqueros de la Laguna. Estuve por espacio de tres temporadas, estuve 3 años ahí trabajando con ellos. Y luego viene una situación que es un parteaguas, ¿no?, para un servidor, el hecho de haber sido invitado a trabajar a Mazatlán con el equipo de los Venados. Fue realmente pues gratificante, fue realmente una situación muy muy interesante, porque siempre quise trabajar por acá, siempre quise estar en el puerto de Mazatlán, ya que es una ciudad muy muy bonita, además muy a gusto, ¿no?, para trabajar. Entonces, en ese sentido, han sido ya 4 temporadas por acá en el Club Venados, pues muy muy buenas. He conocido mucha gente. La plaza en Mazatlán es muy interesante, es una plaza muy exigente, muy conocedora. El medio de comunicación va directamente proporcional al interés o a la afición de una plaza. Yo creo que en Mazatlán es una de las plazas pues más conocedoras del béisbol, y esto se ve reflejado sin duda alguna en su prensa, ¿no?, en su medio de comunicación de los diferentes medios pues en la ciudad. Entonces, en ese sentido, ha sido muy muy bueno, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, estoy muy, muy contento de estar por acá ejerciendo esta profesión, ¿no?, que me ha dejado tantas satisfacciones. Conoce la hospitalidad mexicana con sabor a Mazatlán. Hotel Misión Mazatlán se localiza en la playa de Zona Dorada,
frente al mar Pacífico, a solo 35 minutos del aeropuerto y a 15 minutos del centro de la ciudad. Debido a su excelente ubicación, el hotel ofrece alternativas para disfrutar al máximo su estancia, ya sea visitando las magníficas playas cercanas o practicando deportes como pesca y golf. El hotel cuenta con centro de negocios, salas de juntas, salones para eventos, gimnasio, piscina y un excelente servicio lo esperan. Recibe con toda tu familia el 2014 en la Gran Cena Baile del Centro de Convenciones de Mazatlán. Cena de tres tiempos, barra libre de cerveza y refresco, descorche de botella por solo 50, amenizando la orquesta de Nacho Millán. Niños menores de 8 años no pagan. Reserva al 989-6060. Despide el año en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Gana, gana con el sorteo de La Sirena. Recortar 10 cupones que saldrán en tu periódico La Sirena a partir del 15 de noviembre y canjearlos por un boleto en las oficinas del periódico El Debate. Habrá 3 sorteos: primer presorteo 15 de diciembre, segundo presorteo 25 de enero y el gran sorteo magno el 16 de marzo del 2014. Llévate motocicletas, bicicletas, vales de despensa y una casa habitación. Gana, gana con el sorteo de La Sirena. Permiso de Gobernación 2013-0827-PS05. Con tu vida al máximo, con la mejor música. Mejor FM 102.7, aquí nomás. El mejor ritmo. Desde Mazatlán, Sinaloa. Y los mejores programas. Lo mejor está en la mejor FM 102.7. Aquí nomás. ¿Por qué se para el carro? Esa onda. Pues no sé, puede que... ¿Ayer le echaste, no? Sí, me quedé sin gasolina, güey. Pero, ¿en cuál le echaste o qué? Pues ayer en el centro ni me acuerdo, fíjate. Cuate, ¿qué pasó? Es que ese es el problema, cuate, que no le echaste en la mejor gasolinera de Mazatlán. ¿Y cuál es? Obviamente que gasolinera La Canuta. Ah, pues yo qué sabía, padre. Cuate, obviamente que es la mejor. Oye, y te dan buen servicio, te limpian el parabrisas. De todo, de todo. Te checan las llantas. Ahí el cliente es lo más importante, en gasolinera La Canuta. Créeme que el servicio está de lujo, los trabajadores te atienden como rey. No, hombre, papá, vamos de una vez. Pues vamos empujándonos. Pues empujándolo, ¿por qué? Vámonos. No, para la otra. La mejor. Ya sé, para la muy otra mejor, para que echarle gasolina. ¿Te puedo servir en algo más? Es todo, es que nos vamos a ir de viaje.
Los pillines se van a Durango gracias a gasolinera La, la Canuta. Canuta. Pocos conocen mi verdadera historia. De hecho, no siempre viví en Mazatlán. Nací y crecí en el bosque de la China. Ahí mi papá trabajaba para la empresa taladora Chinita Perdida y Asociados. Desde chico, siempre soñé con estar en el cine o la televisión o algo así. Me gustaba hacer reír a la gente, llamar la atención. Hice esa casting para la película de Bambi 2, pero no quedé seleccionado. Aún así, no me rendí. Entonces supe de un lugar llamado Mazatlán, que significa tierra de venados. Y fue cuando dije, ahí lo voy a hacer en grande. Estaba muy entusiasmado, pero al llegar no encontré muchos venados. De hecho, lo único que encontré era una estatua. Estaba en una nueva ciudad donde no conocía a nadie. Y pues las cosas no salían como lo esperaba. No encontraba trabajo. Lo único que conseguía era cantar en unos cuantos bares la de No me digan en la esquina, el venado, el venado. Me llegué a deprimir mucho y descuidé mi figura hasta llegar a pesar más de 200 kilos. Fue un capítulo oscuro en mi vida. Pero un día me tocó conocer a Rodolfo Reno, quien pasaba unas vacaciones en Mazatlán. Y promovía su libro de superación personal, Tengo la nariz roja y qué. Me motivó a salir adelante y encontré el éxito por mi cuenta. Fui al gimnasio. Adquirí la condición para concursar como Mr. Acuario. No gané, pero me ofrecieron el trabajo que tengo hoy en día. Y estoy muy contento de ser parte del mejor equipo de béisbol del mundo. Desde entonces, Benito Castro de la rama caída se convirtió en Benny. No mucho ha cambiado desde entonces. Normalmente me levanto temprano a correr y luego a hacer pis. Luego a correr y otra vez a hacer pis. Nunca aprendí a manejar, así que me muevo mucho en camiones. También salgo a divertirme de vez en cuando jugando videojuegos y cazando humanos en el gotcha. Pero lo mejor, sin duda, es cuando llego al estadio. Y siento que estoy en el lugar correcto, listo para estremecer al mundo. Mi nombre es Juan Ángel Ávila Barrón, ese es mi nombre completo, nombre que se pudiera considerar artístico para esto es Juan Ángel Ávila. Soy cronista de béisbol para Megacable en el béisbol de invierno. Yo trabajo durante todo el año y en la temporada de el béisbol en Estados Unidos, soy empleado de tiempo completo con los Padres de San Diego en el béisbol de Grandes Ligas y tengo trabajando aquí en invierno, que fue donde inicié, desde octubre de 1992, cuando era un estudiante en la Facultad de Comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales aquí en Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí estuve hasta el año 95. En el año 95 recibí invitación para ir a trabajar en un noticiero
pero en Estados Unidos, en el área de San Diego. Y fue así como dentro de esa empresa televisiva me enrolé en lo que fue Padres de San Diego y ahí quedé a partir de 1998. Lara, y hoy 5 de Martí. Entre los tres, hablamos de 17... Regresé en el año 98 a Mazatlán a transmitir el béisbol, que es más que un deporte, una pasión para quienes somos de esta zona del Pacífico. Sabemos y entendemos lo que es el rey de los deportes. Esta es la Liga Mexicana del Pacífico, que combina el gran talento mexicano con el talento que viene de Estados Unidos y de otros circuitos donde hay peloteros mexicanos también mostrando su talento, sus virtudes. En el caso del béisbol con los Venados de Mazatlán, este es un equipo de mucha tradición. Nació la tradición en 1945, de hecho el béisbol de invierno nace aquí en Mazatlán por parte del señor Teodoro Mariscal, que fue el fundador del béisbol, entonces conocido como Liga de la Costa del Pacífico, que duró del año 1945 a 1958. De manera personal me siento muy satisfecho con lo poco que he podido hacer y contribuir más que nada con el béisbol dentro de lo que es la vida personal. Creo que es lo más irrelevante, tranquila y aburrida posible, así que pues no hay mucho de qué hablar fuera de lo que es la zona del micrófono, donde uno se siente con algo de confort. El béisbol es pasión, es fiesta, es tradición, es alegría. El béisbol es el único deporte que enlaza generaciones con la historia, que un día podemos comparar lo que hace un pelotero con lo que hizo X pelotero en 1945, por ejemplo, 1950, que vemos a las grandes figuras del pasado convivir con los de hoy, con los números, las estadísticas, comparativamente los récords que se hacen para romperse. Es un circuito muy fuerte, es el circuito premier del béisbol mexicano, sobre todo porque de octubre a enero todo el béisbol en México se centra en esta zona. Es una liga muy potente, como he mencionado, con el mejor talento de México, los que vienen de Estados Unidos, los peloteros de grandes ligas, pocos, muchos los que sean, pero que vienen a jugar a esta pelota. Importantes a nivel nacional están en Mazatlán. Los 40 principales, 100.3, La Que Buena, 97.9, Éxtasis Digital, 97.1, La Sinaloense, 88.9, y Romántica, 94.7, 982-8005. Hotel Misión. Conoce la hospitalidad mexicana con sabor a Mazatlán. Hotel Misión Mazatlán se localiza en la playa de Zona Dorada, frente al Mar Pacífico, a solo 35 minutos del aeropuerto y a 15 minutos del centro de la ciudad. Debido a su excelente ubicación, el hotel ofrece alternativas para disfrutar al máximo su estancia, ya sea visitando las magníficas playas cercanas o practicando deportes como pesca y golf. El hotel cuenta con centro de negocios, salas de juntas, salones para eventos, gimnasio, piscina y un excelente servicio lo esperan. Thank you.
recibe con toda tu familia el 2014 en la gran cena baile del Centro de Convenciones de Mazatlán. Cena de tres tiempos, barra libre de cerveza y refresco, descorche de botella por solo 50, amenizando la orquesta de Nacho Millán. Niños menores de 8 años no pagan. Reserva al 989-6060. Despide el año en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Gana, gana con el sorteo de La Sirena. Recortar 10 cupones que saldrán en tu periódico La Sirena a partir del 15 de noviembre y canjearlos por un boleto en las oficinas del periódico El Debate. Habrá tres sorteos. Primer presorteo, 15 de diciembre. Segundo presorteo, 25 de enero. Y el gran sorteo magno el 16 de marzo del 2014. Llévate motocicletas, bicicletas, vales de despensa y una casa habitación. Gana, gana con el sorteo de La Sirena. Permiso de Gobernación 2013-0827-PS05. Con tu vida al máximo, con la mejor música. Mejor FM 102.7, aquí nomás. El mejor ritmo. Desde Mazatlán, Sinaloa. Y los mejores programas. Lo mejor está en la mejor FM 102.7. Aquí nomás. ¿Por qué se para el carro? Pues no sé, puede que tiene ayer gasolina. Le echaste, ¿no? Sí. Me quedé sin gasolina, güey. Pero, cuate, pero ¿en cuál le echaste o qué? Pues ayer en el centro ni me acuerdo, fíjate. Cuate. ¿Qué pasó? Es que ese es el problema, cuate, que no le echaste en la mejor gasolinera de Mazatlán. ¿Y cuál es? Obviamente que gasolinera La Canuta. Ah, pues yo qué sabía, padre. Cuate, obviamente que es la mejor. Oye, y te dan buen servicio, te limpian sí, el parabrisas. De todo, de todo. Te checan las llantas. Ahí el cliente es lo más importante. En Gasolinera La Canuta, créeme que el servicio está de lujo. Los trabajadores te atienden como rey. No, hombre, papá, vamos de una vez. Pues vamos empujándolo. Pues empujándolo, ¿por qué? ¡Vámonos! No, para la otra. La mejor. Ya sé, para la otra me dijo para que echarle gasolina. ¿Te puedo servir en algo más? Es todo, es que nos vamos a ir de viaje. Los pillines se van a Durango, gracias a Gasolinera La Canuta. A toda la gente que pues bueno, nos ha apoyado en las buenas y en las malas, ha estado con nosotros, toda la gente que se ha bajado junto con nosotros en el estadio y a veces en gira, porque mucha gente que nos apoya en las giras. Y pues bueno, quiero agradecerles de todo corazón, porque sé que ha sido una temporada difícil, pero
pero pues bueno, igual que con nosotros, han estado ahí al pie de cañón y pues bueno, muchas gracias a todos. Y lo que falta de la temporada, esperamos darles unos buenos resultados para que, para la satisfacción de todos ustedes. Recuerden que esto es para ustedes y pues esperamos darles un buen sabor de boca, dejarles un buen sabor de boca en este, en esta recta final. Muchas gracias y de verdad que un abrazo para todos. Gracias. Hola, hola, pues nada más para agradecerles a toda la gente, a todos los aficionados de los, del Club Venados de Mazatlán, por el, todo el apoyo en las buenas y en las malas. Siempre han estado ahí con nosotros y vamos a estar ahí al 100 echándole todas las ganas del mundo como siempre. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, buenas noches, aquí estamos con José Manuel Orozco. Le agradezco mucho a la afición por estarnos apoyando, más que nada en las buenas y en las malas, y saben que nosotros damos todo por el equipo y les damos las gracias porque siempre están apoyándonos y siempre nos ganamos un aplauso de ellos y tratamos de darnos, dar el 100% nosotros también para ellos. Los esperamos en el estadio, sigan apoyando que vamos para el playoff. ¡Vamos para arriba! Amigos de Beisboleros, en verdad un gusto que nos hayan acompañado durante toda la temporada regular 2013-2014 de la Liga Mexicana del Pacífico. Un agradecimiento especial, muy especial, a la gran afición de Mazatlán que como siempre nos ha acompañado en las buenas y en las malas. Este ha sido un esfuerzo del Club Venados de Mazatlán, también de la productora Ángora 8, como siempre para ustedes. Muchísimas gracias a la mejor afición del béisbol mexicano. Beisboleros, el reality.